Let's begin our class. Hello. How are you, Andres? I'm fine. Okay. Today, we're gonna be working on the usage of will for future predictions. Hoy vamos a trabajar en la utilización, en el uso del will, del auxiliar will, para hablar de predicciones futuras. Entonces, aquí tenemos two examples. It says, you will win the lottery. Tú ganarás, tenemos el verbo win, ganar. Y el auxiliar, will, que me indica que estamos hablando en futuro. Entonces, si decimos, you will win, estamos diciendo, tú ganarás la lotería. But we can also use, for the negative sentences, the auxiliar won't. Won't is the contraction of will not. So we can say will not, or we can also say won't. En el segundo ejemplo dice, tú no obtendrás ese trabajo. You won't get that job. Entonces, la primera frase es afirmativa, will. Y la segunda frase es negativa, will not. Por eso utilizamos el auxiliar negativo. Esta es la contracción de will not. Ok. Entonces tenemos affirmative, negative and questions. En todos los casos tenemos que utilizar el will. Hi, Claudia. Entonces, para las frases afirmativas, decimos I will, she will, they will. Para todos es el mismo auxiliar para el futuro. Entonces, si digo he will play, estoy diciendo él jugará. They will play, ellos jugarán. Ahora, cuando quiero hablar negativamente, tengo que utilizar el won't o el will not. Both are correct. Entonces, hi, good afternoon. Hi, Daniela. Entonces, mientras de forma afirmativa digo, you will play. De forma negativa digo, you will not. You will not play or you will not watch TV. Tú no verás televisión. Tú no lo harás. Y finalmente, cuando vamos a hacer preguntas, entonces, empezamos por el auxiliar, a menos que haya un WH, un what, where, when. Empezamos por el auxiliar, el sujeto, el verbo y el resto de la frase. Entonces, mientras que cuando afirmo digo, I will play, cuando pregunto digo, will you play, will they play, o en este caso que tenemos el verbo swim, el verbo nadar, preguntaríamos, will he swim, will we, nadaremos, will we swim, will you, ustedes nadarán, will you swim. Bueno, es relativamente fácil porque el auxiliar es el mismo para todas las personas. Bueno, let's continue. Let's look at the usage. The will, the auxiliar will, is used, first of all, to talk about a spontaneous decision. Se utiliza para hablar de una decisión que se acabó de tomar, algo que tú no esperabas hacer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Wait, espera, wait. I will help you. Te ayudaré. Eso es una decisión espontánea. Lo haré ahora. It is also used for an opinion, hope, uncertainty, or assumption regarding the future. También se utiliza para hablar de esperanzas, de cosas de las que no estamos seguros, de opiniones, de cosas que creemos que son verdad, pero que quizás no van a pasar en el futuro. Entonces, decimos, él probablemente, we don't know, él probablemente volverá mañana. He will probably come back tomorrow. Quizás lo haga. Por eso utilizamos el will. It is also used
for promises. También se utiliza para hacer promesas. Entonces, yo puedo decir, no lo haré de nuevo. I will not watch TV tonight. No voy a ver televisión esta noche. That is a promise. O, para decir, por ejemplo, yo dejaré de fumar. I will quit smoking. I will quit smoking. Lo haré. That is a promise. Por eso utilizo el will. Or I will not. No lo haré de nuevo. I will not. Or we can also use the contraction for will not. That is won't. El will también se utiliza para el condicional número uno. Por ejemplo, aquí tenemos if I arrive late, si yo llego tarde, te llamaré, I will call you. Este es el primer condicional, que tiene dos cláusulas. Eso se los voy a explicar ahorita, más adelantico. La primera presente y la segunda en futuro. Si llego tarde, te llamaré. I will call you. Bueno. Esos son los usos. Vamos a practicar entonces. Aquí tenemos varias acciones, varias predicciones, some predictions. And we have three people. Tenemos a tres personas. Y algunas de estas personas van a ir a la universidad, algunos van a ganar la lotería, algunos tendrán hijos. Good afternoon, Liliana. Entonces, vamos a empezar por Sam. Cuando no vemos ni chulito ni X, vamos a decir perhaps. Perhaps significa, do you know? Do you know what that means? Perhaps. Muy bien, Melina, quizás. Entonces, cuando no veamos ni chulito ni X, vamos a decir perhaps y luego seguimos con la predicción. Entonces, empecemos por Sam. Perhaps Sam will go to university. Quizás él irá a la universidad. Perhaps. Perhaps Sam will go to university. Sam, él no se casará. Entonces utilizamos el auxiliar will, negativo, y decimos will not. Muy bien, Manuela. Entonces decimos Sam or he, Sam will not get married. Excellent. Él no se casará. Sam will not get married. Quizás él se gana la lotería. Quizás él se ganará la lotería. So we say. Muy bien, excelente. Perhaps he or Sam, he will get married. Muy bien. He will win the lottery. Muy bien. Él tendrá hijos. Él tendrá hijos. Muy bien, bien Lorena, muy bien Manuela. Entonces vamos a decir, Sam will, he will have, él tendrá. He will have children. Muy bien Daniela, bien Melina, excelente. Sam will have children. Will he be famous? Sam, will he be famous? Perhaps, muy bien. Perhaps, muy bien, lady. Perhaps he will be famous. Excelente. Muy bien, Catherine. Bien, Ángela. Bueno. Let's continue with Jenny. Jenny, will she go to university? Yes, muy bien. Jenny will go to university. Will she get married? Will she get married? En ninguna, Diana. Los dos los puedes utilizar.
Muy bien, excelente. Perhaps Jenny will get married. Or she will get married. Muy bien. Will she win the lottery? Will she win the lottery? No, muy bien, she won't. Or she will not. Ella no ganará la lotería. She will not win the lottery. Excellent. Will she have children? Muy bien, Jimena. Excelente. Perhaps. Perhaps she will or Jenny will. Quizás ella tendrá hijos. Perhaps she will have children. She or Jenny. Excellent. Muy bien, Liliana. Bien, Manuela. Muy bien, Melina. Good. Very good. Will she be famous? Will she be famous? Yes. She will be famous. Excellent. What about Paul? Will he go? Will he go to university? Perhaps. Muy bien, perhaps. Perhaps he will go to university. Excelente. Muy bien, Catherine. Bien, Lorena. Excelente. Paul, will he get married? Will he get married? Muy bien, Lorena. Bien, Ángela. Excelente, Diana. He will get married. Muy bien, Manuela. He will get married. Will he win the lottery? Will he win the lottery? Perhaps, muy bien, perhaps. Perhaps he will win the lottery. Will he have children? Yes, he will. Muy bien. Paul will have children. Where to go? Paul will have children. Will he be famous? Will he be famous? Perhaps. Muy bien. Bien, Lorena. Perhaps. Excellent. Perhaps he will be famous. Muy bien. Let's continue. Bueno. Now that we are in the quarantine, I wanted to talk about the coronavirus. So I make you the question, how will coronavirus change the world? ¿Cómo cambiará este virus el mundo? So, I first of all ask you, primero que todo les pregunto, ¿cómo se sienten? How do you feel about the quarantine? ¿Cómo se sienten en la cuarentena? How do you feel? Bored? Good? Bored as well? Worried, yes, me too. Stuck? You can work? Yes, many people are bored. I understand you.
You're busy, Amaris. Really? Well, I feel good because I can share time with my family. Porque puedo estar con mi familia. And I feel great because I am given these classes by the internet. And this one is a great opportunity for many people to learn English for free. Yes, many people feel bad. Bueno, incertidumbre, no lo sé. Lo voy a buscar. Bueno. Ah, claro. Incertidumbre se dice uncertainty. Uncertainty. Ok. Bueno, vamos a completar estas frases. The virus, el virus desaparecerá. Nosotros tenemos fe, nosotros sabemos que sí. Entonces decimos, el virus desaparecerá. ¿O no desaparecerá? You think it won't? Perhaps. Muy bien, Liliana. Perhaps. Muy bien. Excelente. The virus will disappear. Muy bien. The virus will disappear and students... Los estudiantes van a ponerse una careta, un tapabocas en la escuela. Muy bien, excelente. Muy bien, Manuela, bien, Liliana. Muy bien, Sonia. Students will. They will wear face masks at school. Muy bien, Daniela, excelente. Researchers. Los investigadores encontrarán una vacuna pronto. They will find. Yes, everybody hopes, Diana. Me too. I hope so. They will find. Social distancing, el distanciamiento social. Terminará completamente. ¿No terminará? ¿Aún no? What do you think? It will or it won't? It will? It won't? No, qué bueno, amor. Pero... Muy bien. Okay, so we can say will or won't. Depending on your opinion. Good. ¿Qué harás? ¿Qué harás tú cuando termine la cuarentena? What will you do? ¿Qué harás tú? Will you work again? ¿Trabajarás de nuevo? Will you work again? Okay. You will be free. Yes, everybody will. Will you travel? ¿Viajarás? Will you travel? Yes, me too. Will you
Yes, could be. Will you visit your family? Get us. Will you work? Will you travel? Yes, Melina. You will visit your brother? Great. In a pub? You will go to the gym? Okay, good. I don't know. I think it doesn't exist. No creo que exista. Paseo de olla. Es cierto que sí, Damaris. bueno, let's continue. Do you think that there are any advantages in the quarantine? Everybody. ¿Ustedes piensan que hay alguna ventaja de la cuarentena? Yes. Yes, for the nature. That's right. Muy, muy bien. Yes, Tatiana, that's right. Yes, Lorena. Yes. Of course, Nico, of course. You have time for your English class. You relax? Yes, of course. Yes, Angela. Much better. That's right. Yes, Jessica. Yes, Manuela. That's right. Mm-hmm. Exactly, Jonah. ¿Y hay muchas desventajas? ¿Muchas desventajas en la cuarentena? ¿Disadvantages? Yes. Zero money. I agree with you. Yes, Sonia, I prefer classes in the classroom. That's better. That's, yes, as well. Confinamiento, creo que se dice lockdown, I think. You're getting fat, Damari. Are you eating a lot? Yes, Liliana, I agree with you. Vamos a continuar. Yes, and much more in Colombia. A lot, yes, too much corruption. Yes, Liliana. And poverty, of course. Okay, let's continue. Aquí, here we have some situations. Aquí tenemos algunas situaciones y lo que podría pasar.
The predictions. Entonces, la primera dice, él está hambriento. He is hungry. And as he is hungry, como él está hambriento, ¿qué hará él? ¿Qué se supone? Will he sleep? Will he get a shower? Muy bien. Bien, Liliana. He will eat. Excelente. Hey, muy bien, Paola. He will eat. Good. They water the plants. Ellos riegan las plantas. So that means that the plants will die, morirán. Muy bien. Will they grow, crecerán? Or they will not grow, no crecerán. Muy bien, excelente. They will grow. The plants will grow. Very good. B. That is the right answer. It is raining hard. Está lloviendo mucho. Sorry. It is raining hard. So, she will swim. She will be dry. Estará seca. Or she will get wet. Se mojará. Muy bien, Catherine. Bien, sí. Yes, excellent. Muy bien, Diana. Muy bien, Daniela. Bien, Jessica. Excelente. Bien, Jadis. He is texting while walking. Él está texteando mientras está caminando. So, he will be okay. He will fall. He will be happy. Yeah, he will fall. Él se caerá. Good. Excellent. He feels hot. Él tiene mucho calor. He feels hot. No, Nico. Don't be that tragic. Entonces, muy bien. He will drink water. Él tomará agua. Excelente. Muy bien. Yes, Diana. Why not, William? Yes, why not? Las dos podrían ser. Bueno, she is sick. Ella está enferma. So, she will go to the doctor. Muy bien, excelente. Good. She will go to the doctor. Muy bien. He did not study. Él no estudió. He did not study. So, muy bien. He will fail. Bien, Daniela. Muy bien, Diana. Él fallará. Él no pasará. He will fail. Muy bien, excelente. Bien, muy bien, Jimena. She has many presents. Ella tiene muchos regalos. She has many presents. So, muy bien. She will go to a birthday party. Ella irá a una fiesta de cumpleaños. She will go to a birthday party. Good. He is sleepy. Él tiene mucho sueño. He is sleepy. So, will he eat? Will he exercise? Will he sleep early? Muy bien. He will sleep early. Good. Very good. Muy bien. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, Andrés. He will sleep a lot. Yes, Andrés. Bueno. Vamos a ver entonces
Ok, vamos a ver entonces la estructura del primer condicional. Que quizás ustedes ya lo conozcan. The first conditional. Resulta que el primer condicional se usa para situaciones que son realistas. Es algo que es consecuencia de otra cosa. No, Andrés, no creo que sea necesario. Ese es más fácil, ¿eso ustedes lo entienden? Y como estamos viendo el will, y como el will está relacionado con el primer condicional, por eso el primero. No alcanzaríamos a cubrir los dos. Bueno, entonces, el primer condicional tiene two clauses. La primera cláusula, the first clause, es la cláusula del if, de la condición. Entonces, esa primera cláusula, esa cláusula de la condición, siempre va en presente. Entonces, si yo trabajo mucho, if I work a lot, yo ganaré mucho dinero. Entonces, aquí tenemos las dos cláusulas. La cláusula del presente, si yo trabajo mucho, if I work a lot. Y la cláusula del futuro, I will earn a lot of money. Yo ganaré mucho dinero. Entonces, esta es la consecuencia de esta acción, de esta condición. Entonces, siempre que yo voy a hablar de la condición, es decir, que siempre que voy a decir if, sí, if, después de este if va una frase en presente, siempre. Es decir que este if nunca puede ir acá con el will, porque el will es la consecuencia. Hagamos otro ejemplo. Ella viajará al exterior si ella se gana la lotería. Entonces, aquí está primero la consecuencia, pero la estructura es la misma. No, Andrés, ese es el segundo condicional. Entonces, aquí tenemos primero la consecuencia. Ella viajará. She will travel abroad. Si ella, if, aquí tenemos la condición. Si ella gana la lotería. Y aquí tenemos presente simple. No. No, Hasblady. Tú pones la coma si empiezas por el if. Si no, no. Tú no haces pausa. She will travel abroad if she wins the lottery. Bueno. Hagamos otro ejemplo. Y yo hago mi tarea. Yo, futuro, yo tendré perfect score. Un puntaje perfecto. If I do my homework. Entonces, de nuevo, tenemos la condición con if y presente. Si yo hago, siempre el if va acompañado de presente en el primer condicional. Y la consecuencia con el will. Yo obtendré. I will get. Vamos a practicar. Hagamos una negativa. Yo no ganaré. Hagamos la primera negativa. Yo no ganaré mucho dinero. I won't earn a lot of money. Si yo no trabajo duro. Y recordemos que el no en presente es yo no trabajo.
Utilizamos el auxiliar del presente, entonces decimos don't. Muy bien, William. If I don't work. Si yo no trabajo, entonces la consecuencia con el futuro. Muy bien, Manuela. I won't or I will not. Yo no ganaré. Y la condición con if en presente. Excelente, Claudia. That is a great example. Bueno, vamos a practicar. Vamos a trabajar por ahora en las frases afirmativas. Entonces, tenemos un niño que hace muchas preguntas. Él dice, ¿por qué? Porque no puedo jugar fútbol con mis amigos. Entonces la mamá le responde, si tú... Si tú juegas fútbol con tus amigos, tú, y aquí tenemos las consecuencias, tú estarás cansado mañana, tú no comerás comida sana, tú gastarás mucha agua, te quemarás, lo chocarás, no estudiarás para tu examen. Tu pequeña hermana estará sola en casa. Un tiburón te atacará. O tú no te comerás tu cena. ¿Cuál podría ser la posible consecuencia? Muy bien, bien, Manuela. Excelente, la A. También la F, Lorena. Sí, es posible. Excelente. Muy bien. La segunda dice, why can't I play football again? Why can't I go to the cinema? ¿Por qué no puedo ir yo al cine? Why can't I go to the cinema? Y la madre le dice, si tú vas al cine, muy bien, excelente. Tu hermana estará sola en casa. Entonces decimos, si tú vas al cine, you go to the cinema, tu hermana estará, she will be alone at home. Ella estará sola en casa. Muy bien. He also asks, él también pregunta, why? Why can't I watch TV? ¿Por qué no puedo ver televisión? Si tú ves televisión, muy bien, no estudiarás para tu examen, excelente. No estudiarás para tu examen. Entonces decimos, if you, muy bien Manuela, if you watch TV, you won't, tú no estudiarás, you will not study for your test. Muy bien. He says, why can't I have a cake before dinner? ¿Por qué no puedo comerme un pastel antes de la comida? Entonces tenemos, ¿por qué no comerás comida saludable? ¿Por qué gastarás? Sí, Ángela, tú puedes decir will not o puedes decir won't. ¿Por qué no te comerás tu comida? La última opción, because you won't eat your meal. Porque un shark, un tiburón te atacará. Porque tú lo chocarás. What do you think? Yes, muy bien. I. Entonces, la madre dice, si tú
Comes un pastel. If you eat a cake before dinner, antes de la comida. Sí, muy bien, Manuela. Tú no te comerás la comida. You won't eat your meal. Excellent. He also says, why can't I eat just hamburgers? ¿Por qué no puedo comer solo hamburguesas? ¿Por qué no puedo comer solo hamburguesas? Muy bien. La madre dice, tú no comerás comida saludable. Tú no comerás comida saludable. You won't eat any healthy food. Entonces vamos a decir, si tú comes solo hamburguesas, just hamburgers, tú no, you will not, tú no, you will not, comerás comida saludable, any healthy food. Any healthy food. Bien. He says, why can I play computer games all night? ¿Por qué no puedo jugar videojuegos toda la noche? Entonces la madre le dice, porque estarás cansado mañana. Yes, hey, muy bien. Of course, Jason. Of course. Entonces, decimos, si tú, muy bien, Manuela, si tú juegas, if you play video games all night, estarás cansado mañana. You will be tired tomorrow. Good. ¿Por qué? Porque no puedo nadar aquí. Porque no puedo nadar aquí. Porque un tiburón te atacará. Muy bien. Because a shark will attack you. Si tú nadas aquí, if you swim here, a shark will attack you. Te atacará. Muy bien, H. Good. Why? Why can I stay in the sun without sunscreen? ¿Por qué no me puedo quedar en el sol sin protector solar? Ahora sí, Ángela. Muy bien. Because you will get burnt. ¿Por qué? Te quemarás. Si tú stay si te quedas en el sol sin protector solar, te quemarás. You will get burnt. Good. And why can I stay? No. Why can I drive your car? ¿Por qué no puedo conducir tu auto? Why can I drive your car? This one. Why can I drive your car? ¿Por qué lo chocarás? Muy bien. Tú lo chocarás. Entonces decimos, si tú conduces, if you drive my car, you will crash it. Lo chocarás. Muy bien. You will crash it. Excelente. Muy bien. Sí, Manuela, excelente. Let's continue.
Bueno. Here we need to choose. Aquí tenemos que seleccionar entre las opciones que tenemos. Bueno, vamos a ver. Tell them again. Diles de nuevo. Tell them again. Quizás, perhaps, quizás ellos entenderán. They will understand. They going to understand. They will be understand. Or they understand. Muy bien, Lorena. Excelente. Ellos entenderán. They will understand. Muy bien, Lorena. Muy bien, Daniela. They will understand. According to the weather report, de acuerdo con el reporte del clima, estará soleado mañana. Estará soleado mañana. Muy bien. It will be sunny tomorrow. It will be sunny tomorrow. I am sure. Yo estoy seguro de que tú la pasarás bien quedándote con Richard. You are going to, you will have, you have are, you have has. Tú tendrás. You will have. Muy bien. Excelente. You will have. You will have a good time staying with Richard. Good. You will have. I imagine the stadium. Imagino que el estadio estará lleno para el partido del sábado. Muy bien. It will be full for the match on Saturday. Estará. It will be. Muy bien. When? ¿Cuándo sabrás los resultados de tus exámenes? ¿Cuándo sabrás? Muy bien, will. When will you know your exam results? Good. Gabriel, si tú no utilizaras la expresión I imagine, sí. Pero con expresiones como I imagine, I am sure, I think, utilizas el will. Mañana les voy a explicar eso. La diferencia que tienen el will y el going to. I am sure that everything, yo estoy seguro de que todo, estará bien al final. Todo estará bien al final. Everything will be all right. Muy bien. Very good. People say that in 2050, las personas dicen que en el 2050, los computadores serán muy, muy pequeños. Yes, very good.
Bueno, it is possible that in 50 years, es posible que en 50 años no haya, no habrá ningún tigre en el mundo. No habrá. There won't be. Muy bien. There won't be. There won't be any tigers in the world. Te prometo. I promise. Prometo que te diré todo al final. I promise. Muy bien. Excelente, Catherine. I will tell you everything in the end. Te lo contaré todo. Muy bien, Jimena. Do you think? ¿Tú piensas que tú trabajarás aquí cuando tengas 50 años? Do you think you will? Muy bien. You will work here when you are 50 years old? ¿Piensas que trabajarás aquí? Bueno, excelente. Bueno, vamos a escuchar un audio. Y en ese audio tenemos las cosas que alguien va a hacer hoy. What will you do today? Sí, Liliana, sí, excelente, sí. Bueno, entonces vamos a ver en qué orden menciona estas actividades. Solo eso. Vamos a escuchar. I will go shopping. Which one? Muy bien, 3. I will go shopping. Iré de compras. I will go shopping. Excellent. I will go to the beach. I will go to the beach. Muy bien, number 7. Excellent. I will go to the beach. Good. Muy bien, Andrés. I will ride my bicycle. Which one? Yes, number 4. Excellent. I will ride my bicycle. Yo montaré mi bicicleta. I will ride my bicycle. I will work. Yes, I will work. Yo trabajaré. I will work. Excellent. I will go to the park. Yes, number 5. Excellent. Number 5 is number 5. I will go to the park. Yo iré al parque. Good. Very good. I will practice the piano. Good. I will practice the piano. I will practice the piano. Excellent. Mm-hmm.
What will you do today? I will listen to the radio. I will listen to the radio. Yes, number two, excellent. This one is seven, and I will go to the pool. Es la número ocho. Muy bien. Ellos no harán ciertas cosas. Aquí tenemos varias acciones, ¿sí? Tenemos listen, escuchar, go to sleep, work, stop drinking wine, dejar de tomar vino, and eat his lunch, comerse su almuerzo. Entonces ya tenemos la primera, do his homework. Y tenemos a Al, but Al won't do his homework. Él no hará su tarea. He won't do his homework. Muy bien. Dean. Bien, Liliana. Dean. ¿Qué es lo que él no va a hacer? He won't. Muy bien, Liliana. Excelente. He won't. He won't eat his lunch. Él no se va a comer su almuerzo. He won't eat his lunch. He won't. Muy bien. Dave, Dave, él no, Dave. Muy bien, Catherine. He won't go to sleep. Él no irá a dormir. He won't go to sleep. Bueno, hug. Hug. He won't. Muy bien. He won't work. Excellent. He won't work. Muy bien. Sean. Sean. Muy bien, Ángela. Won't stop drinking wine. No dejará de tomar vino. She won't stop drinking wine. And finally, Vincent. He won't listen. Excelente. He won't listen. Good. Very good. He won't listen. Bueno. Questions? Preguntas? No? Bueno. Vamos a hacer dos preguntas para practicar el futuro. Bueno, en la primera tenemos Bill arrive when. Estamos preguntando cuándo llegará Bill, cuándo llegará él. Entonces vamos a empezar por el WH, when, luego el auxiliar, el sujeto, Bill or he, y luego el verbo, arrive. When will Bill arrive? When will he arrive? Muy bien, Jason. Tu mamá, muy bien, excelente. Tu mamá trabajará esta noche. ¿Trabajará tu mamá esta noche? Entonces empezamos por él. Will. Tu mamá. Your mom. El verbo work. Tonight, esta noche. Will your mom work tonight? ¿Trabajará ella esta noche? Muy bien, excelente. Y hagamos esta última. ¿Estará Marion en la escuela mañana, tomorrow? ¿Estará él?
Muy bien, Diana, excelente. Will Marion be at school tomorrow? Will he be at school tomorrow? ¿Estará él mañana? Muy bien. Bien, excelente. Or will he be, ¿estará él? Will he be? Bueno, so is it clear? The future with will and the first conditional, is that clear for you? Yes? Okay, that's great. Thanks to you. Okay, so see you tomorrow. Thank you, Catherine. Goodbye. Bye-bye, Andres. See you later. Bye, Freddy. Goodbye.